no tengo comida, no me dan trabajo, no me dan nada. Entonces tengo que salir corriendo como que soy un ladrón para poder, mira, ganar unos 2-3 centavitos con esta carreta. Y si me miran por ahí rápido me dicen, ya son las 12, ya son las 4. ¿Qué puedo hacer? ¿Para dónde agarro? Tengo que luchar para poder sobrevivir. Yo trabajo la construcción, soy maestro. Trabajé mucho tiempo en los grandes edificios. Hoy llego a pedirles trabajo, no me dan. Es que ya está muy grande, abuelo. Solo a morir viene. Eso no es así. ¿Y de dónde vamos a sacar dinero? Se ofreció una cantidad de dinero y a nosotros no nos dan, pero ni una tortilla. Eso no es justo. Porque la mera realidad, como guatemaltecos que somos, deberían de darnos de comer, ya que no quieren que nosotros de la tercera edad salgamos a las calles. No voy a ir a limonearle a la gente. Pero me dan ganas de borrarme de esta desgracia de Guatemala. Así como lo oyen, ¿de qué me sirve andar con una carretilla muriéndome de hambre?